¿Qué tal, personitas de este planeta? Mi nombre es Mushi y voy a estar siendo su host en esta nueva transmisión de los miércoles con Mushi. El día de hoy vamos a estar jugando un poquito de este jueguito que se llama Bad North, que es básicamente un como mini RTS, un RTS como... Oh, ok, creo que puede que haya hecho mal las cosas. Es un RTS así como bebé, supongo. Pero bueno, la cosa es que bienvenidos... No, quédate aquí. Bienvenidos al primer video del año. Bueno, el primer miércoles con Mushi del año, no el primer video, evidentemente. Entonces, pues sí, díganme, cuéntenme qué tal pasaron el año nuevo, qué tal pasaron las festividades y todo eso. Creo que hacer esta, o esta como... No, ok, me estoy confundiendo con los controles un poquito. A ver cómo lo han pasado y todo eso. Aquí no pueden llegar de otro lado, ¿verdad? Entonces, como para, pues para ver más o menos cómo pasaron la celebración, que es como, pues qué sé yo. Yo personalmente la pasé bastante bien. Sí, es cierto que es como un poquito... ¡Au! Ok, creo que ahí ya les cayeron absolutamente todos. Victoria. Entonces, pues sí. Tengo tres opciones. Honestamente, no sé cómo leer el mapa. Entonces no sé qué significa cada cosa. Entonces supongo... Ok. Entonces, yo personalmente todo bien. Ahorita ando un poco con algo de miedo. Porque... empiezo desde allá. Porque ahorita ya esta próxima semana, o esta semana, ya es así como la premonición. Es literalmente esta escena. Es como es justo un segundo antes de que comience el caos y comience la batalla y todo eso. Porque pues evidentemente ya la siguiente tengo yo que comenzar la universidad y todo eso, ¿verdad? Entonces ahorita es como momento de preparación a full, porque toca como que irse preparando primero que nada para sondear las aguas de cómo va a ser todo. Y entonces por el momento creo y espero honestamente que cuando ustedes estén viendo este video ya tenga un poquito como visto que va a ser mi semestre. Para poder como, no sé, fácilmente... What? Estos van a desembarcar aquí. Para poder ver como más o menos cómo va a ser mi... no tenía por qué rotarlos, pero bueno. Cómo va a ser mi próximo... ok. Mi próximo semestre. Ustedes demanse para allá. What? Mátenlo. Gracias. Eso fue una... Y ahora ustedes se encargan de estos.
No. Diablos. Ok, puede que hayamos fallado hasta un poquito. Ya saber más o menos cómo va a ser mi semestre y todo eso, porque creo que esta semana que están viendo esto ya debería de tener un nuevo... ¿Puedo upgradear? ¿Qué es esto? ¿Puedo cambiar de clases? 13 monedas. Puedo quitar esto. Y puedo cambiar de clase, ¿verdad? Comprándolos. Arqueros, infantería y las picas. Wow. Y ahí está. Por el momento dejémoslo así, aunque probablemente hubiera sido más inteligente como mantenerlos diferente, pero bueno. Entonces para esta semana, para este semana ya debería, creo yo, tener visto. Este probablemente no fue el mejor mapa para tener esto, porque los arqueros mejor tenerlos en alto, evidentemente. Ya voy a tener como más o menos sabido mi... cómo va a ser mis clases auxiliares, o sea, las que voy a dar como profesor auxiliar. Y cómo va a ser mi nuevo... mi nueva pasantía. Porque también tengo que hacer una pasantía nueva. Entonces, pues sí. Esas dos cosas deberían de como clarificarse esta semana. Espero. Entonces, pues, la próxima semana ya les voy a poder venir con un poco más de como updates de cómo va a ser el semestre más o menos. Aquí es donde ya nos vamos a empezar a tener algo de problemas. De hecho, aquí puedo adelantarlos un poco, que lancen. Traten de matar y luego aquí vienen, interceptan estos. De hecho, de ellos creo que los puedo subir más. ¡Wow! ¿Aquí por qué no estamos atacando? Por lo que sí, por el momento, pues como digo ahorita, solo voy a descansar lo más que pueda. Por el momento, a lo que me he dedicado es literalmente a bingear anime. Que he visto como... Ok, esto está bien. He visto... terminé de ver la primera temporada de Mushishi. Un anime simplemente brutal e increíble. Y... ahora estoy viendo uno que me recomendó un amigo. Que se llama 86, 86. Y tengo que decir que ese 86 está siendo ligeramente yikes. Así, así lo digo. Bastante yikes por lo que llevo. Así como sonar un poquito a estar whitewasheando fascismo. Por lo que está un poquito extraño, no voy a mentir. Está un poquito extraño. Pero, pues aparte de eso, todo bien. Entonces, pues la próxima semana ya les vendré con más... más novedades sobre todo esto. Por lo que, pues sí, nos estaremos escuchando la próxima semana. Así que nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.